Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Hoy no les tengo espejo, pero hoy les tengo cuadros para niñas. Estos cuadros los estoy haciendo para mis hijas, Jaylin y Kaylin, para su cuarto, porque en una de las paredes estaba vacía y yo tenía estas canvas y entonces se me vino la idea de buscar ideas en Google y vi estas bailarinas hermosas. Mi hija Jaylin le encanta bailarinas. Ella siempre me pide, mami, yo quiero irme a clases. Pero con esto del COVID estoy preveniendo no ponerla en ninguna de esas clases todavía. Vamos a proceder y pintar las canvas. Voy a hacer cuatro. Yo ya tenía este tool y lo puse con un filito como para que se vea más elegante, más bonito. Usé mi máquina y empecé a coser. Acá te estoy mostrando que ya lo hice y vamos a medir, a ver en dónde y qué tamaño queremos el vestido. Con una pintura de agua vamos a empezar a pintar la muñeca ya trazada. Como yo no soy artista ni nada por el estilo, yo copié la muñeca y la tracé y después empecé a pintar. Vamos a pintar con una brocha bien fina para hacer muy bien las líneas. Siempre tómate tu tiempo para que no se te vaya a dañar. Después de haber pintado ya el cuerpo negro, vamos a empezar a pintar la blusita de color blanco. Vamos a pintar la parte de abajo, o sea, sus nalguitas. Vamos a pintarlo y a rellenarlo de blanco. Antes que se seque la pintura blanca, vamos a poner ese glitter, escarcha, en toda la parte blanca. Es para que le dé un poco más de brillo. Ustedes saben, a mí me encanta el brillo. El brillo y los diamantes y todas esas cosas. Ahora con estos gemas, vamos a escoger, yo creo que como tres. Vamos a escoger tres dependiendo el tamaño del cuerpo de la muñeca. Vamos a encogerle en forma de abanico al filo que no cosimos y le vamos a pegar en la parte de abajo, no sé si viste, del cuerpo de la blusita. Y para que no se vea el pegado, los filos, vamos a colocar las gemas encima. Vamos a pegar con silicona. Y aquí con esta gema diferente vamos a colocar arriba en el moño. Es para que no esté tan simple. Y con otras perlitas, yo tenía estas ya, las pegué con silicona caliente. Hice una forma de lazo de perla. Y este es el resultado final. Me encantó, a mis hijas les encantó. Ahora vamos a hacer con otra canva y de base rosada igual y con las gemas un corazón. Vamos a dibujar un corazón y de ahí vamos a ir pegando grandes y pequeñas gemas para que se vea una dimensión. Así quedó y escribí el nombre de mis hijas Jaylin y Kaylin y este es el resultado de las canvas con sus bailarinas y sus corazones. Espero te haya gustado, lo trates y no te olvides suscribirte, darme dedito arriba para seguir creciendo juntos.
en el próximo video sí les tengo otro espejo que sé que les va a encantar. Es de Z Gallery. Bye bye.